Pues nada, hola, buenos días y gracias a los que estáis hoy inscritos para este webinar sobre traducción, vamos, sobre circulación de obras literarias. Ya sabéis que vamos organizando a medida que las convocatorias se van publicando y realmente esta es una de las que, bueno, pues tenemos ya una cierta trayectoria, además con resultados bastante positivos, porque la última convocatoria hubo 6 proyectos seleccionados, lo cual nos colocaba un poco como el segundo país beneficiario mejor representado. Así que nada, lo abordamos con mucho entusiasmo y además siempre suele ocurrir cuando era físicamente, que muchos de los que estáis hoy al otro lado de la cámara, pero cuando era físicamente al otro lado de la sala, pues luego habéis sido beneficiarios, incluso habéis sido ejemplos de casos de buenas prácticas. Como tenemos el tiempo muy pautado y hay muchas cosas que contar, voy a pasar ya casi directamente a la presentación, porque eso, efectivamente, hay bastantes cosas que decir. Luego ya os contarán mis compis todas las partes así técnica, pero simplemente avanzaros, como en ocasiones anteriores, que ya sabéis que una vez que termine va a haber un espacio de debate que lo podéis hacer a través de oralmente o a través del chat, y ya lo vamos gestionando, bueno, pues para responderos en la medida que vaya llegando. Bueno, pues básicamente lo más relevante, yo que también he estado echando un vistazo así recientemente, es que ya no se llaman, como venían llamándose, traducción de obras literarias, sino circulación de obras literarias. Es decir, que poner el énfasis en la palabra circulación no es gratuito, ¿eh? Estamos ya asociándonos un poco a lo que es la esencia del programa, y el tema de la circulación y el tema de la movilidad está empezando a ser prioritario. Siempre van a ser obras literarias, siempre van a estar en el centro del foco los traductores, pero ahora ya está participando con otras actividades que el programa considera que son relevantes. La circulación, como acabo de mencionar, pero bueno, también ya lo veremos, perdón, me dice mi compi que no he puesto la pantalla completa, perdona, aunque eso es, gracias. Bueno, efectivamente, como os mencionaba, el tema de la producción, del marketing, va a tener también un encaje en lo que es todo el proceso de puesta en marcha de una iniciativa en el marco de esta acción de circulación. Bueno, ¿cuáles van a ser, digamos, un poco los objetivos? Pues lógicamente, como acabo de mencionar, la circulación y la diversidad. Ya hay una novedad que luego enfatizaré en una de las diapos, pero bueno, el italiano, antes hablamos de las cuatro lenguas prioritarias, que era el inglés, el alemán, el francés y el español, y el otro día comentábamos en la OFI que los italianos han debido de hacerlo bien, y entonces es otra de las lenguas, digamos, prioritarias para que las lenguas minoritarias traduzcan, a estas cuatro y actualmente cinco prioritarias. Si os dais cuenta también, los que estéis acostumbrados y los que venís del programa Europa Creativa, el tema del desarrollo de audiencias también ha sido un objetivo crucial. Se asume, lógicamente, en esta línea de traducción literaria, cómo llegamos a los nuevos públicos, cómo hacemos sobre todo que el tema de los jóvenes y de los adolescentes sea activo en la lectura, y lógicamente la competitividad del libro, o sea, del sector del libro en toda la cadena de valor. Y aquí ya entramos efectivamente en las novedades. Bueno, pues como he mencionado, la nueva denominación, que no es gratuita, la circulación pasa a tener una dimensión específica, algo extraordinariamente interesante y que es realmente uno de los puntos fundamentales que también ha ocurrido con los proyectos de cooperación, que es el aumento de la cofinanciación. Somos más que conscientes que cómo cofinanciar es un escollo. Bueno, pues anteriormente era el 50, actualmente es el 60. Idem aplica para la prefinanciación, es decir, que una vez que el proyecto ha sido seleccionado, pues se firma ese acuerdo y se prefinancia un 80%, lo que da mucho margen de maniobra. Se va a poder presentar el proyecto, ya sea a nivel individual, o en consorcio, y luego lo que está ya en todos los capítulos, pero en todas las líneas del programa Europa Creativa, es decir, que se va a calcular a través de e-grants y de la mesa. Esto lo vamos a ver también detenidamente en una de las presentaciones. El paquete, os recordad que una cosa que hemos venido insistiendo desde el origen de los tiempos es que a la hora de seleccionar las obras que tenéis previsto traducir, algo crucial es
cómo lo argumentéis, cuál es el hilo conductor, cuál es digamos, lo que queréis vender. No se trata de tomar, vamos, de coger obras que tenéis en un fondo de armario, empaquetarlas y enviarlas. Tenéis que justificar la selección de esas obras. Bueno, pues este paquete de obras, que anteriormente tenía otros números, vamos, otras cantidades, actualmente el mínimo que tenéis que elegir es 5, y ya veremos luego muy rápidamente que podéis superar las 21 obras, que estamos ya en una, digamos, en una horquilla mucho más ambiciosa y mucho más amplia que en convocatorias anteriores. La duración del proyecto, sea la escala que sea, el tope es de 3 años. Insisto, aquí están estas categorías que he mencionado, y hay algunos nuevos géneros, como es las obras radiofónicas, que hasta ahora no habían sido elegibles. El italiano, que acabo de mencionar, ya es una lengua también mayoritaria, junto con las otras cuatro, y hay obras que entran a formar parte del paquete, obras reconocidas como parte del patrimonio literario de un país elegible. Ponemos el ejemplo este de los ucranianos, pero yo recuerdo también que en convocatorias anteriores los escritores residentes también eran elegibles. Poníamos el caso de Hemingway, americano, pero que vivió en España y en Francia, y de hecho sus obras eran elegibles. Como os había mencionado, las solicitudes tienen este binomio: pueden ser una entidad, es decir, puede presentar una editorial, una agencia, alguna entidad, digamos, asociada al sector literario, pero también son elegibles en consorcio, es decir, que pueden presentarlo entidades pues eso, en un consorcio, como en un partenariado, como en un proyecto de cooperación. ¿Quién puede participar? Pues lógicamente siempre obras con personalidad jurídica y que estén alineadas con el sector editorial, pues las editoriales, que son las que tradicionalmente han venido presentando sus candidaturas, pero también pueden presentar las distribuidoras, las agencias literarias, las bibliotecas, siempre efectivamente que estén en este ámbito. En el caso de que haya un coordinador, tiene que estar, lógicamente, como en el resto de las acciones del programa Europa Creativa, tienen que estar constituidos legalmente, registrados legalmente en uno de los países participantes del programa, como mínimo desde hace 2 años, a fecha de entrega. Es decir, que hay que, para estos 2 años cuenta el deadline, es decir, la fecha de entrega de los proyectos, y, como he dicho, en uno de los países participantes. También los autónomos, pero ya ponemos siempre este pequeño punto de exclamación, porque consideramos que es una gran novedad que los autónomos sean elegibles, pero siempre que demuestren una capacidad y un músculo financiero y una capacidad de gestión. ¿De acuerdo? Los países participantes, igual que en el resto de las líneas del programa Europa Creativa, somos 27, los países del espacio económico europeo, y luego están todos estos pro países, que lo hemos dicho insistentemente, que están en proceso de formalización de sus memorandos de comprensión. Esos memorandos no están de salir. Es decir, que todavía no tienen, no son socios a pleno derecho. Lo que solemos recomendar siempre es que, si tenéis un partenariado en el que haya uno de estos países, no hay ninguna razón para la que no les incluyes, pero teniendo en cuenta eso, que si no han firmado este acuerdo cuando el proyecto ha sido seleccionado, caerían. Así que siempre el consejo es que tengáis más países que el mínimo requerido. Y luego, pues otra de las grandes novedades, pero que ya viene de lejos, no es la primera vez, es decir, que esto se inició ya a finales del septenio anterior. Durante el inicio del programa, como os decía, el traductor era realmente el punto crucial, por eso se llamaban obras de traducción literaria. Sigue estando en un lugar destacado, de hecho aquí lo tenéis en el primer lugar, pero también son actividades financiables: la publicación, la distribución, la promoción, el B2B. Es decir, que en este sentido de la circulación, la Comisión entiende que, bueno, la traducción viene acompañada de una serie de estrategias que hace que este proyecto sea más visible y tenga más capacidad de circulación, y estas actividades están articuladas respecto a estos topics, a estos temas. Novedad importantísima: los proyectos tienen tres escalas, es decir, que esto sí que es la primera vez que ocurre: la pequeña escala, la escala media,
escala superior, en esto se asimila a los proyectos de cooperación que también están, digamos, articulados en estas tres escalas. Y la primera, tienes el paquete de obras presentados a la escala pequeña, tiene que tener un tope de 100, de 10, perdón, de 10 libros. Insistimos en que estos 10 libros tienen que estar, digamos, articulados respecto a un argumento, a un hilo conductor que sea mantenible y que se alinee con los criterios del programa y con las prioridades. Y lo que se va a dar es un tope de 100.000 euros. Luego va a haber una escala media que va desde estos 10 a un tope de 20, y aquí se duplica la cantidad que se puede solicitar a 200.000 euros. Y luego hay una tercera escala que va desde los 20, mínimo 21, hasta lo que estiméis oportuno. Entendemos que tienen que ser cifras manejables y que efectivamente ya son 300.000 euros. Pues básicamente esta es digamos, la información así de ámbito global que queríamos compartir con vosotros. Y ahora ya doy paso a Isabel, que ya va a entrar, digamos, en algunos detalles respecto, pues eso, al presupuesto que está adjudicado, vamos, dependiendo del presupuesto del programa, el que está adjudicado a esta línea de traducción, y entrará ya en detalles pues más concretos. Isa. Hola, buenos días. Pues continúo la presentación. A ver, voy a compartir pantalla. Isa, lo tienes mutado. Ay, ¿ahora? ¿Hola? Sí, te ¿Me oímos. escucháis? Sí, Vale. perdona. Te oímos. Sí. Vale. Pues, ¿podéis verla bien? Entiendo que sí. Sí, Sí, se se ve ve bien. Vale, pues vamos a hablar del tipo de proyectos. Como ya ha comentado Augusto y ha insistido, es necesario que tengan esa temática, no ese hilo conductor. Si queréis ver proyectos que han sido presentados anteriormente por editoriales beneficiarias, vamos a compartir en el chat el link a la memoria de resultados del año pasado. Así podéis encontrar un breve resumen de aquellos proyectos que fueron seleccionados por estas editoriales españolas beneficiarias y podéis haceros una idea, ¿no?, de hacia dónde iban a ser temáticas, cómo las plantearon, etcétera. Ese paquete mínimo de 5 obras literarias, hasta el tope que decidáis, hasta las 10, las 20 o al menos 21, tiene que responder a una serie de características. Una de ellas es que ha de contribuir a la diversidad de la literatura en el país o países a los que se va a dirigir, incluyendo obras de países infrarrepresentados, especialmente de obras escritas en lenguas minoritarias. La estrategia de distribución de este paquete ha de asegurar un amplio y fácil acceso a las obras por parte del público en general. Esto está relacionado con ese objetivo de la convocatoria, ¿no?, de aumentar a esos nuevos públicos, de ofrecer nuevas obras literarias traducidas a nuevos públicos. La estrategia de promoción que se incluya también ha de contribuir al crecimiento y renovación de esos públicos, como hemos mencionado. Es importante y sobre todo, bueno, ahí quizás tendrán más sentido en aquellos proyectos que estén compuestos por un consorcio y por diferentes agentes del sector del libro, fomentar esa colaboración, ¿no?, entre las autoras, los traductores, los editores, los distribuidores, las librerías, bibliotecarios, festivales y eventos literarios. Y contribuir a visibilizar, que este era uno de los objetivos principales, perdón, desde su comienzo, a visibilizar la labor de los traductores y las traductoras y el respeto a una remuneración justa, ¿no? Entonces, estas son las características que han de reflejar de alguna manera vuestro proyecto, y no hay que olvidar una serie de prioridades transversales que se han empezado a implementar en todas las líneas de ayudas de Europa Creativa en este nuevo septenio, que son la inclusión, la igualdad de género y el impacto medioambiental. Es decir, de alguna manera vuestro proyecto tiene que abordar de manera transversal estos tres aspectos. Hemos realizado una serie de webinars relacionados con estas tres prioridades transversales. Os animamos a consultarlas en nuestra playlist para que así tengáis alguna referencia y algunas pautas para poder aplicarla a vuestros proyectos. Las lenguas elegibles, tanto la lengua de origen y la lengua de destino, deben de ser idiomas oficiales de los países participantes, es decir, tienen que estar recogidos en la Constitución o en la legislación del país.
El latín y griego antiguos son idiomas elegibles. La lengua de destino ha de ser la lengua materna del traductor o la traductora, salvo si, por ejemplo, es una lengua minoritaria en la que hay pocos profesionales que hagan la traducción de esa lengua. Entonces, siempre y cuando esté justificado, no es necesario, pero en principio la lengua materna del traductor o la traductora ha de ser la lengua de destino. Y los proyectos han de tener una dimensión transnacional, ¿no? Por ese objetivo de impulsar la circulación, no solo en las obras literarias europeas, no solo en la Unión Europea, sino también fuera de ella. Y no es posible la traducción de un idioma oficial a otro del mismo país si no hay una estrategia de distribución para fuera de dicho país. Es decir, si, por ejemplo, en vuestro paquete estáis planteando, por la temática que se trata, que haya una traducción por ejemplo, el euskera al castellano, etcétera, es importante, perdón, del euskera al catalán, del catalán al euskera o al gallego, etcétera, es importante que se incluya una estrategia de distribución que justifique que esas obras van a salir de alguna manera al exterior, ¿no? Entonces, si decidís incluir obra de este tipo, siempre tiene que estar muy bien justificado y siempre tiene que figurar una estrategia de distribución importante que fomente su salida al exterior. En cuanto a las obras elegibles, pueden ser tanto obras en papel como en formato digital, ebooks y audiolibros, obra de ficción independientemente de su género, se ha incorporado, como ha comentado Augusto, las obras radiofónicas, entre novela, relato corto, teatro, poesía, cómic, literatura joven e infantil. Las obras de ficción no son elegibles, esto es importante porque es una consulta habitual. Las obras deben de haber sido publicadas con anterioridad. Han de estar escritas por autores o autoras nacionales o residentes reconocidos como parte del patrimonio literario de un país elegible. En este sentido, y está relacionado con lo que hemos comentado antes, si por ejemplo en el caso de Ucrania, ¿no? Que formaba parte de, porque también este ha sido un caso que se ha dado en convocatorias anteriores, si hay un autor o una autora ucraniana que forma parte del país pero perteneció, su época fue en el momento de la Unión Soviética, este autor o autora sería elegible, que esto era por ejemplo algo que anteriormente no era posible. Las obras no deben de haber sido ya traducidas a la lengua de destino, a menos que sea una nueva traducción esté justificada, sea necesaria. Y se recomienda, aunque ya no, si recordáis aquellas editoriales que tenéis experiencia en convocatorias anteriores, antes se atribuía una serie de puntos y dentro del paquete había obras que habían sido galardonadas con el Premio de Literatura de la Unión Europea. En esta nueva convocatoria no hay puntos automáticos, pero aún así, como veréis en la guía de la convocatoria, pues recomiendan incluir algunos títulos galardonados con este premio. Los criterios de selección y exclusión pues van a ser, de manera general, pues se van a analizar esa capacidad operativa del solicitante, es decir, van a ver pues el perfil del equipo, que ya veremos cómo se va a demostrar en la segunda parte, ese know-how que tengan, sus cualificaciones, los recursos. Son temas que serán evaluados en el criterio de evaluación de Project Management, que veremos más adelante. Y luego, pues la capacidad financiera, pues analizará que sea estable, que tenga los suficientes recursos para llevar a cabo el proyecto. Casos de exclusión, pues los habituales, sentido común, bancarrota, incumplimiento de obligaciones tributarias, etc. Y luego tenemos los criterios de evaluación, que voy a mencionar muy rápidamente aquí, porque lo vamos a ver con más detenimiento en la parte del formulario. Vuestro proyecto se va a analizar conforme a cuatro criterios: la relevancia, la calidad del contenido y las actividades del proyecto, la gestión, ese project management que mencionábamos, y la difusión. El mínimo de puntuación que vais a tener, que tenéis que obtener para pasar para ser seleccionados, bueno, aquí vemos que hay un mínimo por criterio, pero debéis de obtener en conjunto un 70 puntos, ¿no? para poder ser seleccionado. Y recordaros una vez más que la duración máxima del proyecto puede ser de 3 años, y aquí el calendario, ¿no? La convocatoria cierra el 30 de septiembre a las 5 de la tarde, luego a lo largo de octubre y diciembre será el proceso de evaluación. En enero del año próximo se esperan comunicar los resultados y ya a partir de febrero se procedería con la firma del acuerdo de subvención. Y doy paso a mi compañero Manuel. Hola, buenos días.
A continuación vamos a ver dos aspectos que son esenciales, que es cómo acceder a la convocatoria y cómo iniciar este proceso de solicitud. Tenéis el PowerPoint, que lo vamos a distribuir pues posiblemente durante el día de hoy o mañana, pero dado que la mayoría de vosotras pues no tiene experiencia en programas europeos y concretamente con Europa Creativa, lo que vamos a hacer a continuación es un simulacro de cómo presentar la propuesta y acceder a la convocatoria. Voy a compartir pantalla para que veáis, voy a poner aquí, a ver si, un momento, cómo podemos acceder a la convocatoria. Lo principal es que desde hace un par de años la Comisión Europea ha creado un portal donde se alojan todas las oportunidades de financiación y convocatorias a programas europeos. De tal forma, este portal se llama Funding Tenders. Podéis acceder a ellos a través de la web de Europa Creativa o del Punto Europeo de Ciudadanía, que es el otro programa que llevamos desde el Ministerio de Cultura, pero lo más fácil es poner Funding Tenders en Google. Si lo ponemos, veremos que nos lleva a una plataforma, está pensando, en el que pues, tenéis un menú arriba que os va a decir cómo participar, cómo buscar oportunidades de financiación, y un cuadro en azul que os dice, pues, básicamente, los programas. Es un acceso directo a las diferentes convocatorias de los programas creados Europa Creativa, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, etc. Lo importante para entender la plataforma es que hay una parte que solo se puede acceder a ella si nos registramos como personas físicas, con nuestra cuenta, correo electrónico aquí en Register, estaba pensando. Es algo muy, muy sencillo. Lo más complicado que tiene es identificar el CAPTCHA, que a lo mejor lo tenéis que refrescar. Una vez que estáis logados, pues vais a poder acceder a todos los aspectos que tiene la plataforma, desde búsqueda de socios, a conocer los resultados, etc. Luego, por otro lado, muy importante es que para poder participar en programas europeos hay que tener personalidad jurídica y para ello nos vamos a tener que registrar como organización. Esto lo vamos a hacer aquí, como veis, en esta pestaña de cómo participar, en el registro de participantes. Lo primero, fruto de ese registro, que es un proceso que puede llevar unos 20 minutos, es poner el nombre de la organización, personas que trabajan en ella, personalidad jurídica, etcétera. Al final de este proceso vamos a tener un número de 9 dígitos, que es el número PIC, el código de identificación personal de nuestra organización frente a cualquier actividad ante la Comisión Europea. Este número PIC solo se obtiene una vez. Si ya habéis participado en otros programas europeos, ya lo tenéis. Y es importante que si no recordáis haberlo obtenido, pues tenéis aquí búsqueda de PIC. Le cliqueáis, vais a poner el nombre de vuestra organización y el país donde estáis alojados y os va a decir si tenéis ya el PIC o no. Lo importante para poder participar es tener ese número PIC. Luego ya habrá que subir una serie de documentos que justifiquen a nuestra organización, como los estatutos, etcétera, pero para presentar la propuesta no es necesario subir estos documentos. Lo importante es tener la organización registrada. Vamos de nuevo a la home y ahora vamos a ver cómo presentar una propuesta. Iríamos aquí lo más sencillo y sea a Europa Creativa. Nos va a decir que actualmente hay 21 convocatoria abierta, tanto de cultura como de media, y aquí sería identificar la que nos interesa. Concretamente, nos vamos a esta convocatoria de Circulación Europea de Obra Literaria y esta es la convocatoria. Veis que en la columna de la izquierda pues vais a tener información general, los topics de la convocatoria, los documentos, muy importante, porque aquí vais a descargaros la convocatoria, que lo hemos compartido a través del chat. Y, bueno, una serie de información y documentos. Importante también la búsqueda de socios. Hay 18 entidades. Aquí veréis que hay un poco de todo, de entidades que aprovechan esto para postularse, para buscar posibles socios y otras que no, que lo que buscan es un poco, pues, autopromocionarse. Hay
entidades que tienen que ver con temas digitales, etc. También aconsejamos utilizar para búsqueda de socios nuestra plataforma de Europa Creativa, que la encontraréis en la web. ¿Cómo comienza la propuesta? Le haríamos a comenzar entrega, empezar la propuesta, confirmamos, introduciríamos el número PIC, identificada la organización, contacto principal. Hay que poner aquí un acrónimo, pero luego se puede cambiar, y una descripción resumida de proyecto, que tiene que ir en inglés, que también se puede cambiar luego posteriormente. Importante, en la columna de izquierda vamos a descargarnos los formularios que ya vienen definidos, y bueno, tenemos aquí una serie de información respecto a la convocatoria. Vamos a salvar los datos que hemos puesto y avanzamos. Decimos que sí, nos recuerda que vamos a que nuestra persona que pusimos de contacto, que va a recibir una notificación. Damos a OK también, que básicamente que es que el registro de datos y una serie de información con la que estamos de acuerdo. Nos recuerda que vamos a comenzar el proceso de entrega de la convocatoria, y decimos que sí, que continuamos con esta propuesta. Aquí veréis que aparecerá el PIC de la organización y la posibilidad de asociar, de añadir socios o socios asociados, valga la redundancia. En nuestro caso no vamos a añadir a nadie, salvamos y avanzamos al siguiente paso. Aquí tenemos lo que sería la propuesta en sí, la forma en la que está organizada. Veremos que hay tres partes, una que es la parte A, que es un formulario administrativo, que ahora lo veremos, una parte B, que son la descripción detallada del proyecto y los anexos, que luego lo comentará Carolina, y esto lo vamos a descargar de aquí, dándolo a descargar template, y vemos que se abre. Estos serían los archivos adjuntos que vamos a tener que añadir. Damos a editar formulario para ver esta primera parte de la propuesta. Me dice que nos loguemos si no lo hemos hecho ya anteriormente. Nos logamos. Está pensando, y ahora veremos esta parte A, que está compuesta de tres apartados. Como veis, una parte que va a ser información general, datos de los participantes en el caso de que vayamos con socios, y el resumen del presupuesto. En información general, pues es básicamente el idioma que vamos a utilizar para la presentación de la propuesta, que puede ser cualquier idioma de los estados que forman parte de los estados miembros de la Unión Europea, salvo el resumen que hemos comentado anteriormente, que tiene que ir en inglés. La duración del proyecto, aquí hay que seleccionar las palabras clave, etc. Prioridades, que en este caso no se aplican, porque tiene que ver con temas de, pues como veréis ahora mismo, de Green Deal, de digitalización, de promover el modo de vida europeo, etcétera, etcétera. Aquí va a ser el resumen del proyecto que hemos comentado en inglés, y por último, en este apartado, que es la declaración de honor, que todo lo que vais a entregar que es real, que los socios que vais, en el caso de presentar propuesta con los socios, están de acuerdo con esta propuesta, que no estéis perseguidos por la ley, etcétera. Volvemos a la tabla de contenidos y para que veáis el presupuesto. El presupuesto va a ser un archivo adjunto que se va a juntar en la parte de adjuntos, pero aquí también tenéis que poner lo que solicitáis. Volvemos a... Un momento. Volvemos a esta página inicial, ¿vale? Ya hemos visto la parte A, y ahora vamos a ver la parte,
la parte C. También es algo muy sencillo, es básicamente cliquear y completar el formulario que va a estar online. Bueno, aquí os veis el nombre de la organización, tenéis que elegir la escala y luego vais a tener que poner un resumen de vuestros proyectos, ¿vale? De vuestras obras que vais a traducir. Le voy a dar al más, a ver si lo puedo identificar ahí. Y veis que vais a tener que poner el libro original de la obra, si tenéis ISBN, el formato, el año de publicación y una serie de datos. También recordar que si ha sido seleccionado con el Premio Europeo de Literatura, lo tenéis que añadir, etc. Y todo esto lo vais a salvar, ¿vale? Volvemos al apartado anterior y ya vamos a ir finalizando. Recordaros que una vez que esté completado o no lo tengáis completado, lo importante es ir validando, porque al validar lo que vais a hacer es que en el caso de no haber completado algo, os va a dar error. Sería simplemente completarlo y resolverlo. Cuando ya todo está junto, por último le dais a validar y le dais a realizar la entrega. Si queda tiempo hasta que finalice la convocatoria, os va a dejar rectificar, añadir algún tipo de modificación para completar algún aspecto adicional. También importante que os recuerda es que no lo dejéis la entrega para el último momento, os recomiendan hacerlo 2 días antes. También es aconsejable consultar el portal, porque de vez en cuando realizan actualizaciones y durante ese periodo de actualización no funciona, no está operativo. Así que esto también tenerlo en cuenta. También indicaros que la propuesta se va completando de forma paulatina, no lo tenéis que hacer todo a la vez. Es un proceso de reflexión, de pensamiento, en el que se van completando determinados apartados. ¿Cómo yo hago para acceder de nuevo a la propuesta? Una vez que he dejado de completar algo, pues nos logaríamos, como antes hemos visto, y vamos a acceder al apartado de todas las convocatorias en la que vamos a presentar una propuesta. Veis aquí que esta sería la literatura. En acciones tenemos la posibilidad de editar la propuesta y sería editar e irla completando. Según vayamos haciendo esto, vamos salvando los datos y finalizado pues todo el proceso, pues ya iniciaríamos la entrega de la propuesta. A continuación voy a dar paso a mi compañera Isabel, que vais a ver algunos aspectos técnicos de la presentación de los proyectos. Gracias, Manu. Pues nos adentramos ya en la parte B, como ha comentado Manu. Hay 3 partes, ¿no? La parte A, la parte A que se rellena online, la parte B con la descripción técnica y todos los anexos y la parte C, ¿no? Que acabamos de ver también. Pues ahora nos vamos a adentrar al formulario, a esta descripción detallada del proyecto, el documento Word, en el que vais a tener que exponer todo vuestro proyecto, vuestra solicitud. Esta es la descripción técnica y aunque, como ha comentado Manuel, se puede cumplimentar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, en la guía veréis que recomiendan el inglés para cumplimentarlo. Así que os animamos a hacerlo en ese idioma. El máximo de páginas de este documento es de 70 y es importante que os lo toméis muy en serio, porque si os pasarais de ese número de páginas, esa información no se vería y por lo tanto quedaría descartada. Entonces, aseguraros de que no superáis ese número. Hacer caso también a las características del documento, recordaros que la fuente mínima que podéis utilizar es Arial tamaño 9, no modificáis nada de la plantilla, no borréis ninguna indicación, no está permitido, y os animamos a que seáis concisos y sobre todo a que vigiléis que vuestra propuesta es coherente. Como vais a ver, hay diferentes apartados hay diferentes contenidos que se mencionan en diferentes lugares a lo largo de la solicitud. Y es importante que en esas partes en las que habláis de lo mismo haya coherencia, ¿no? Por ejemplo, vais a hablar del subcontrating, de las subcontrataciones en esta parte de
la descripción detallada del proyecto, pero luego también vais a hablar de ella en el Excel del presupuesto. Entonces, aseguraros que aquello que mencionáis varias veces a lo largo de la solicitud, en todas ellas está indicado de una manera en la que no haya contradicciones. No se pueden usar hipervínculos y este documento se ha de subir como PDF. Aquí os hemos hecho un pantallazo de la estructura de cada uno de los puntos de ese formulario, de ese anexo B, y vamos a ir uno por uno ahora viendo en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, después de ese sumario, de ese resumen del proyecto, de esa descripción en inglés que se ha insertado en esa parte A, vamos a pasar a este documento Word en el que, perdonad la obviedad, pero nos gusta insistir en ello porque a veces se nos pasa y es súper importante, y es que respondáis en cada apartado a todo lo que os preguntan. Va a haber algunos apartados que quizás si vais con un proyecto sin socios, si los vais a presentar a título individual, pues igual el desarrollo de ese punto no va a ser tan extenso como si fuerais en consorcio, pero aún así aquello que solicitan ha de responderse. Y también vais a ver que en el formulario, como este es un formulario que se ha creado, es una plantilla para todas las ayudas de Europa Creativa, vais a ver que en algunos apartados se incluye, como he puesto aquí en el rectángulo rojo, se pide una información específica para esta ayuda de circulación de obras literarias europeas. Esto no quiere decir que solo tengáis que responder a esto, sino que respondáis de manera complementaria. Es decir, respondáis a estas preguntas que aparecen al principio y luego específicamente a lo que se os pide para esta ayuda en concreto. Pasemos al criterio a los criterios de evaluación que os he mencionado anteriormente de forma breve y que aquí vamos a ver más detenidamente. El primer criterio es el de relevancia y os incluye estos cuatro puntos que vemos aquí a la izquierda. ¿Qué es lo que vais a tener que explicar en este criterio de relevancia? Bueno, pues por qué este proyecto que presentáis es relevante para los objetivos de la convocatoria y de qué manera contribuye este proyecto a esas prioridades que mencionamos al principio, que mencionó Augusto. Y aquí, por ejemplo, os piden explícitamente para esta ayuda hasta qué punto el proyecto va a contribuir a incrementar esa diversidad, ¿no?, de la literatura europea en los países especificados, a esos a los que os vais a dirigir, y cómo va a contribuir a hacer circular las obras de lenguas minoritarias en países de habla inglesa, alemana, francesa, española, castellano en este caso, e italiana. Aquí tendréis que describir el proyecto, cómo el proyecto se basa en un análisis apropiado de las necesidades que habéis identificado, ¿no?, y cómo estas necesidades se relacionan con la convocatoria, es decir, qué tema, qué retos vais a abordar. Y a la hora de explicar vuestros objetivos, indicarlos de una manera clara, de una manera medible, realista y alcanzable, ¿vale? Para que de esa manera el proyecto se vea factible, ¿no? Indicando también, pues, estableciendo una serie de indicadores que os permitan medir la consecución del proyecto a lo largo de esos 3 años de duración. Una pregunta importante que se ha de hacer y que tendréis que responder es qué aporta de nuevo vuestro proyecto teniendo en cuenta los resultados y actividades de proyectos anteriores. De ahí también que sea importante, como hemos mencionado, que echéis un vistazo a los proyectos que han sido beneficiarios en otras convocatorias para que veáis también qué temáticas se han planteado, de qué manera se han abordado, para que de esa manera vosotros, junto a esas necesidades que habéis identificado, también aportar nuevas temáticas, ¿no? ¿Cuál es su valor añadido europeo? Es decir, ¿cuál es la dimensión europea y transnacional de las actividades que estáis planteando? ¿Qué impacto e interés va a tener en otros países de la Unión? ¿Cómo se van a aplicar, ¿no? ¿Qué países se van a beneficiar directa e indirectamente de este proyecto, de este paquete de obras que vais a traducir? ¿Dónde van a tener lugar las actividades, etcétera? Y por último, en este criterio de relevancia, esas prioridades, ¿cómo vais a abordar esas prioridades transversales que hemos mencionado anteriormente? ¿De qué manera va a integrar el proyecto medidas para ser más sostenible y reducir el impacto medioambiental y también para integrar esa perspectiva de género y ser un proyecto más inclusivo? Esto relacionado con el criterio de relevancia. A estas preguntas vais a tener que responder en esa parte. En el apartado 2 de la descripción detallada, la calidad del contenido de las actividades, el criterio 2 de evaluación,
Aquí vais a tener que explicar vuestra metodología, ¿no?, de proyecto y por qué es la más apropiada para alcanzar los objetivos que os habéis propuesto. En el caso de que tengáis o vayáis a presentar a través de un consorcio, pues si sois una editorial, con una librería, con un festival literario, con una red de bibliotecas, etc., tendréis que explicar quiénes son esos miembros del consorcio, su porqué, o sea, explicar cómo vais a trabajar juntos, explicar por qué ellos y no otros, para que de esa manera podáis mostrar cómo se van a complementar unos socios con los otros. Esto es muy importante, ¿no?, este apartado. Tendréis que definir también los diferentes públicos a los que se va a dirigir ese proyecto, cómo va a llegar a cada uno de ellos y cómo se van a beneficiar de forma concreta, ¿no?, qué va a cambiar para ellos. Y luego en Project Design, en el apartado 4, pues ahí vais a tener que entrar de lleno en la descripción del proyecto y las actividades principales. Hay que identificar esas diferentes actividades que vais a llevar a cabo y su porqué y la relación que hay con los resultados que esperáis, ¿no? Aquí de nuevo, si vais a trabajar con otras organizaciones, tendréis que explicar el rol de cada organización, de socio, associated partner, subcontractor. Bueno, estas son terminologías que mi compañera Carolina explicará a continuación. Para que os lo entendáis, este punto es la información que le va a servir al evaluador para comprender la lógica total del proyecto que estáis presentando. Y concretamente para las ayudas de circulación de obras literarias europeas, os piden, lo vais a ver en verde, que describáis la de estrategia de distribución y su relevancia en el proyecto, especialmente cómo se va a asegurar un acceso fácil a las obras traducidas, y esto está, como veis, íntimamente relacionado con esos objetivos, ¿no?, de impulsar y reforzar la circulación, y explicar hasta qué punto el proyecto ayudará a las organizaciones, a vosotros, a vuestras editoriales, a vuestra librería, bibliotecas, a explorar y desarrollar pues nuevas prácticas innovadoras de negocios, si es el caso. El punto 3 de gestión del proyecto, que incluye estos 4 apartados, que tenemos a la izquierda, aquí vais a tener que describir, explicar la estructura de gestión y bueno, cómo vais a implementar vuestro proyecto, ¿no?, de un punto de vista ya técnico, ¿no? En el caso de que vayáis acompañados, en el que seáis un consorcio, tendré que dar más detalles en relación a cómo vais a tomar las decisiones de forma conjunta, cómo vais a asegurar esa comunicación continua y efectiva entre los diferentes socios. Y sí o sí, sea a título individual o de consorcio, pues tendré que explicar todos esos métodos para la planificación, el control del proyecto, el seguimiento, etcétera, ¿no? Asegurar, explicar de qué manera vais a establecer una serie de hitos, de mecanismos de control para que el proyecto se realice con éxito. Tendréis también que describir el equipo del proyecto, esto está relacionado con la capacidad operativa, ¿no?, los diferentes puestos y las tareas de cada uno de ellos, y también en el caso de que tengáis contrataciones externas, ¿no?, pues tendréis que mencionarlas y explicar por qué son necesarias. Las contrataciones externas ya encontraréis en el apartado, en el apartado de los Work Packages, ya encontraréis un apartado específico para desglosar cada una de ellas, ¿no? Y relacionado con este punto del equipo de proyecto, pues por ejemplo, en esta ayuda en concreto solicitan adjuntar los currículums, tanto del equipo, ¿no?, como de los traductores y las traductoras. Tendríais que describir también las medidas, estamos hablando de project management, ¿no?, entonces tendréis que describir las medidas para que la consecución de los objetivos del proyecto que habéis planteado pues se realice de la forma más efectiva y rentable, ¿no? Entonces tendréis que indicar pues, los acuerdos a los que lleguéis en el caso de ir en consorcio para llevar a cabo la gestión financiera del proyecto, y en particular cuando sea relevante, pues cómo van a ser los recursos financieros distribuidos y gestionados, ¿no? Las medidas planificadas para asegurar la correcta implementación del proyecto y su calidad, pues os pedirán una serie de métodos de evaluación y sus indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Y por último, que indiquéis, y esto también es una novedad en comparación con convocatorias anteriores, identificáis los riesgos a diferentes niveles, alto, medio y bajo, que vuestro proyecto puede sufrir y las medidas que implementaréis para solventarlos. Y ya por último, el cuarto criterio de evaluación, el punto 4 de difusión,
En este apartado, pues os van a solicitar que defináis los efectos a corto, medio y largo plazo de vuestro proyecto. En el caso de que vuestro proyecto persiga la innovación, pues tendréis que explicar de qué manera y a qué nivel de innovación, de ambición, perdón, solo si... Ya, gracias. Termino rápido. Si hay países terceros, explicar cómo estos se van a beneficiar. Países terceros son aquellos que no forman parte de la lista de países participantes del programa y porque el proyecto es importante para ellos. Y aquí en este apartado os piden concretamente también para las ayudas de circulación que expongáis el impacto en los públicos identificados a nivel de lectores y lectoras y de visibilidad. Es decir, os van a pedir que expliquéis cómo las actividades de promoción se van a adaptar a las especificidades de cada libro y describir cómo van a contribuir a que la literatura traducida europea llegue a nuevos lectores y lectoras. Y en segundo lugar, también explicar por cada libro cómo las actividades de comunicación y promoción podrán contribuir a dar visibilidad, por una parte, a las autoras y a los traductores, a las obras de ficción y, si es aplicable, en el caso de que esté presente en vuestro paquete, a obras galardonadas en el Premio de Literatura de la Unión Europea. Por último, incluir esa estrategia de comunicación y difusión para dar a conocer el proyecto. Es importante, como sabéis, explicar a qué públicos os dirigís y qué canales específicos vais a utilizar para cada uno de ellos, porque sabemos que no son los mismos o no deben de ser los mismos. Describir cómo se va a visibilizar esa financiación europea y ya por último, en el caso de la sostenibilidad del proyecto, cómo va a continuar ese proyecto una vez que acabe la financiación, qué impacto vais a poder asegurar, si pensáis que podrá quizá haber sinergias con otros programas europeos, etcétera. Estos serían los cuatro criterios de evaluación. Y doy paso a Carolina. Hola, gracias, Isa. Bueno, pues voy a compartir pantalla yo. Sí, encuentro... Perdona, es que no me sale ahora mi presentación. Vale. Bueno, pues yo voy a seguir con esta parte B y en concreto ahora me voy a centrar en la parte de los paquetes de trabajo, ¿no? De los work packages. Quizá a muchos de vosotros ya os suene esto porque... Perdona, se ve el archivo, pero no se ve la presentación. La presentación no se está viendo. Ah, pues yo lo veo bien. Qué raro. Tienes que abrir y compartir. Sí, yo lo veía bien. A ver un segundo. Pues no, perdonad, pero no consigo. Si quieres, Carolina, la pongo yo. Sí, si me la puedes abrir, porque la tenía antes. A ver, un momento, espera, hago un último intento. ¿Ahora la veis? Perfecto. Sí, ahora se ve, solamente hay que ponerla. Vale, estoy ahora. Ahora, sí. Vale. Bueno, perdona. Pues como decía, este apartado 5 de los paquetes de trabajo es una forma de estructurar el trabajo y las actividades que sí que se utilizó ya en la convocatoria del año pasado, aunque bueno, hay una serie de cambios y es verdad que muchos os presentáis a esta convocatoria por primera vez. Entonces nos vamos a detener un poco más en esto. Como mínimo, y así lo explica en la guía, la Call for Proposals, el proyecto debe tener 4 paquetes de trabajo obligatorio más otros complementarios que podéis añadir si fuera el caso, si fuera necesario para vuestro proyecto. El 1 siempre suele ser este, ¿no? El Project Management, la gestión y coordinación del proyecto, lógicamente. El 2, centrado en la traducción. Cuando pongo aquí por libro, quiero decir que... hay que hablar específicamente de lo que se va a hacer para cada libro. No es que tengáis que replicar el Work Package 2 para cada libro, sino que dentro de ese paquete 2 hagáis referencia expresa a cada libro. Lo mismo con el paquete 3 de publicación y distribución. Y en el 4 de promoción y comunicación, ahí tenéis que hacer, claro, presentar una serie de actividades más de tipo general y otras
específicas para cada libro, teniendo en cuenta, como comentaba antes mi compañera Isa, ¿no?, que habrá libros que pueden ir destinados a públicos diferentes o acciones de promoción en diferentes lugares o con diferentes características, ¿no? Vamos a ver varios aspectos de la terminología, porque esto a veces da lugar a alguna confusión, y es importante tener claros los conceptos. Estos tres, los primeros que vamos a ver son lo que llaman los milestones, son los hitos del proyecto, actúan como puntos de control que te permiten, son muy útiles para diseñar la metodología de trabajo y para que tú puedas ir monitorizando el proyecto y ver cómo vas avanzando, ¿no? Por ejemplo, pues uno de los primeros es cuando vas al kickoff meeting, ese primer encuentro en Bruselas con la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva, donde te explican cómo va a ser todo el proceso, cuando te van llegando las traducciones de cada libro, que esto te permite pasar a la siguiente fase, etc. Lo que llaman las tasks son las actividades del proyecto, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cada paquete de trabajo pues tiene que tener unos objetivos específicos con unas actividades también específicas, bien descritas, y una división de tareas en relación a cómo se reparte el trabajo entre los miembros del consorcio, si lo hay. Y, como decía, cada paquete de trabajo tiene también sus hitos y sus entregables, los deliverables. Bueno, estos entregables son los resultados concretos que justifican que las actividades se han realizado. Y los entregables que tú especifiques en la propuesta, si resulta seleccionado, se van a trasladar al contrato con la agencia, al Grant Agreement. Y quiere decir que tú luego tienes que dar cuenta, justificar que esos resultados se han producido, ¿no? Por eso es muy importante pensar bien en cuáles vais a plantear. También recomienda, bueno, no incluyas en total más de 10 o 15, aunque yo aquí también diría que depende mucho de la convocatoria y de la propuesta. No es igual si vas con un paquete de libros de 5 libros que de 25, ¿no? Pero en todo caso, pensadlo muy bien, porque eso luego tiene valor contractual y hay que justificarlo muy bien, ¿no? Además, también cuando se trata de, por ejemplo, publicaciones, ya sean no solo los propios libros traducidos, sino, yo que sé, algún folleto, catálogo de las publicaciones que llevas a una feria, etcétera, hay que, en la descripción, hay que especificar un poco, pues decir, que el número de copias que vas a sacar, el número de páginas, etc. Lo que comentaba antes, cuando te preguntan por la división de los trabajos, es importante entender bien la terminología y esas nomenclaturas. ¿Quién puede participar en cada tarea, ¿no? Claro, primero está el coordinador, que es el líder. Y en el caso de que sea un solicitante único, que no, la propuesta no incluya un partenariado, sería un monobeneficiario, de manera que cuando te preguntan en la columna esta actividad, ¿quién se va a hacer cargo?, pues puedes poner o CEO o BEN, porque en tu caso es lo mismo. Cuando habla de beneficiarios, aquí se refiere a los miembros del consorcio, si los hubiera, ¿no?, a los socios. Luego están nos podemos referir también a las entidades afiliadas. Esto no es muy común, pero bueno, es una opción que existe. Hay, por ejemplo, pues esto pasa más en grandes empresas, que tienen empresas afiliadas, un grupo de empresas que tiene varias empresas, por ejemplo, participadas o que son del mismo grupo. Bueno, pues este sería el caso. Y luego la nomenclatura AP, Associated Partners, se refiere a la participación de otras organizaciones. Acordaos que aquí siempre estamos hablando de organizaciones, nunca de individuos, ¿no? Organizaciones que colaboran, pero con un papel menos relevante en la propuesta. Entonces, esto quiere decir que no participan del reparto de la subvención, porque en el presupuesto veremos luego que hay que especificar del total de la cuantía que tú solicitas cómo se va a distribuir entre los socios. Ellos directamente no pueden
recibir esta, una parte, pero sí pueden hacer contribuciones en especie. Por ejemplo, una librería o un centro cultural que os cede un espacio para hacer un evento de promoción de un libro en el que invitáis al autor y viene también el, por ejemplo, viene también el traductor, bueno, y lo hacen sin cobraros, ¿no? Bueno, pues esa es una colaboración que puede considerarse en especie y sería un associated partner. Y, por ejemplo, si estáis interesados en la colaboración con algún país, por ejemplo, de Reino Unido, que sabéis que ya no es país participante, o de algún otro país que no sea participante, lo que se llama países terceros, pues el rol que podían tener encajaría en esa categoría, ¿no? Yo recomendaría también, si vais a escribir el texto en castellano, incluid entre paréntesis el nombre literal de toda esta terminología, porque hemos visto muchas veces que a veces las traducciones son libres y a lo mejor el evaluador no entiende si os estáis refiriendo a un socio o a un partner asociado. Yo recomendaría, en todo caso, hacer referencia, o sea, hacer la correspondencia en inglés con esta terminología, ¿no? Y luego te va a pedir también en esa tabla si hay alguna de las actividades que está subcontratada, ¿no? Pues algunas, por ejemplo, editoriales pequeñitas que subcontratan la imprenta, pues eso se especifica también. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, del primero, de la gestión y coordinación. Pues aquí están las actividades propias, ¿no? De la planificación, la administración, también la gestión financiera. Hay que hacer una parte también de un trabajo de control y evaluación cuando estás ya desarrollando la propuesta. ¿Y qué entregables, qué elementos concretos se pueden, o sea, en qué se traduce esto, ¿no? Para que luego tú justifiques que has hecho esas actividades en este paquete de trabajo? Pues, por ejemplo, las actas de las reuniones de coordinación, los informes que haces de control de calidad y la evaluación del progreso del proyecto, los informes de planificación, etcétera. Pero, por ejemplo, recomiendan en cuanto a las reuniones, las actas, la documentación que surja de esas reuniones, pues a lo mejor no incluirlas todas. Como decía antes, hay que buscar siempre las más relevantes, las más importantes, y además, si no, eso también va a complicar mucho el contrato. Y bueno, hay que ver dónde está lo más, destacar lo más importante. En el paquete de traducción, bueno, aquí hay menos duda, ¿no? Pero sí es destacable mencionar que dentro de los entregables, un elemento obligatorio es incluir los contratos y las pruebas de pago a los traductores. Una pregunta habitual que nos hacen ¿es necesario que yo tenga ya el contrato firmado con los traductores antes de empezar a trabajar o a la hora de enviar la solicitud? A ver, no es obligatorio, pero lo que sí es importante es que tú, cuando prepares esta solicitud, hayas empezado ya esa negociación con los traductores y, por supuesto, con los autores de los libros o aquellos que tengan sus derechos, para asegurarte de que tu proyecto es viable, ¿no? Otro entregable, pues, por ejemplo, la copia final de la traducción. ¿Por qué dicen no borradores? Pues, como decía antes, para no incluir un número inmenso de entregables. La traducción de fragmentos, esto se refiere a lo que comentaba al inicio, Augusto, de que se pueden hacer acciones de exportación, como por ejemplo traducir pequeños fragmentos de otras obras que tú quieras traducir a nuevos idiomas para llegar a otros mercados. Bueno, pues esto entraría aquí. Y en el paquete 3 de publicación y distribución, que también recuerdo hay que hacer referencia para especificar para cada libro, pues por ejemplo los entregables obligatorios serían demostrar que tú has publicado la biografía del traductor en el libro correspondiente y también enviar una copia digital de cada libro. Esta vez se ha malentendido porque algunos piensan que es obligatorio sacar un ebook. No, es simplemente que, bueno, antes se pedían los ejemplares en papel y ahora lo que te piden es la copia digital.
Otros que se pueden incluir aquí, pues por ejemplo las entregas de las correcciones y las pruebas de lectura, los trabajos de maquetación y diseño de cada libro, o por ejemplo, hablando ya de la distribución, pues ese plan como documento, digamos, ese plan de distribución internacional. En cuanto a la promoción y comunicación, pues se trata de plantear una serie de actividades que te permitan visibilizar y promocionar tanto los libros como a sus autores y sus traductores. No os olvidéis, porque veíamos el año pasado que muchas veces se planteaban eventos en los que a lo mejor se invitaba a los autores, pero con los traductores se contaba poco, ¿no? Y en general, bueno, todas aquellas actividades que sean para promocionar las actividades del proyecto y sus resultados, pues las campañas de comunicación, editar el material promocional, ¿no? ¿Qué entregables serían en concreto, ¿no? Pues el documento que contenga el plan de la estrategia de comunicación, por ejemplo, la newsletter promocional, publicaciones en papel tipo folletos, el catálogo que te llevas a las ferias, pósters de los eventos, por ejemplo, los programas de estos eventos, y también otros recursos digitales, como por ejemplo las notas de prensa, infografías, visuales, esos elementos de diseño para la comunicación digital, por supuesto las publicaciones en redes, con sus banners, book trailers, por ejemplo, también, o ese plan de comunicación digital. Y luego comentar también que hay otro apartado específico para eventos donde tú anteriormente en cada paquete de trabajo correspondiente has hecho referencia a que ibas a hacer X eventos, ¿no? Pues sobre todo con los de los apartados de promoción y de comunicación, ¿no? Bueno, pues ahí luego tienes que especificar un poco más para esos eventos que pueden ser presenciales y virtuales, pues por ejemplo presentaciones con el autor y el traductor o yo qué sé, un evento que vais a hacer en ferias, como decía antes, eventos digitales. Ahí hay que incluir una descripción dando un poco las coordenadas, ¿no? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿En qué localidad? ¿Por qué fecha? Y con un número estimado de participantes. Luego encuentras un calendario de tareas donde tú tienes que identificar para cada tarea de cada paquete de trabajo dónde se marcan en el año correspondiente y en el cuatrimestre que sea. Veréis que hay dos tablas posibles. Según vuestro proyecto sea, dure menos de 2 años o más. Y luego, en cuanto a la subcontratación, aquí te piden desarrollar un poco más, explicar en esta parte que es la narrativa y justificar si hay alguna tarea específica del proyecto, de las acciones que están contempladas en el proyecto, que vas a subcontratar a terceros. A terceros quiere decir que no vas a subcontratar a un socio, porque además esto tampoco es posible, ¿no? Y recordar que la gestión del proyecto no se puede subcontratar en sí. Otra cosa, como luego os mostraré en el documento del presupuesto, es que si puedes contar con el apoyo de una persona externa, es decir, no una empresa, una persona que te ayude a esto, ¿no? Luego lo veremos con más detalle. Aquí también tendrías que justificar, si es el caso, que tú vas a buscar en lo que subcontrates, vas a procurar a buscar la mejor relación calidad-precio, pues esto a lo que se refiere es que tienes que contratar, primero lo ideal es pedir varias ofertas, lógicamente, y luego, seleccionar ofertas con precios racionales y de mercado, en base a unos criterios de calidad, ¿no? Técnica, artística, que estén bien definidos previamente y que sean coherentes con el propósito de la acción. Y luego, justificar, no es que no se pueda superar el 30% de la subcontratación, el 30% de los costes totales elegibles, pero si es el caso, si lo superas, justifícalo bien, ¿no? Para explicar, por qué es necesario. Entonces, otros apartados que vemos, el número 6, buenas noticias para vosotros, no lo tenéis que rellenar, porque en este caso no es aplicable, ¿no? Unas cuestiones éticas y de seguridad. Ten en cuenta que estos son formularios que se aplican a muchas convocatorias y a otros programas también, ¿no? El de la declaración,
La primera es una sobre doble financiación europea. Bueno, pues para que tú indiques que por un lado el proyecto que tú presentas no se ha beneficiado anteriormente de otra subvención europea y que tampoco has presentado este proyecto a ninguna otra convocatoria de otro programa. Y bueno, y si lo has presentado, pues lo explicas. Y bueno, a la mala, pues si te no, lo único que ocurriría es que no podrías salir seleccionado en los dos programas. Pero vamos, estas son unas ayudas muy, muy específicas en el caso de la traducción literaria que no se encuentran en otros programas europeos. Y luego, en cuanto al apoyo financiero a terceros, que luego os lo mostraré en el presupuesto, en este caso no es aplicable porque se refiere, bueno, a que esto es simplemente para casos en el que te permiten dar premios y subvenciones, pero con una cuantía máxima, y si tú piensas superarla lo tienes que justificar, pero no es el caso, no hay cuantía máxima aquí. En cuanto a los anexos, la convocatoria, que es donde los están indicados, veréis que está la parte, esta parte B, que es una plantilla Word que os descargáis. El presupuesto que os ha enseñado antes mi compañero Manu, cómo se descarga ese Excel. La lista de proyectos previos en los cuatro últimos años es una plantilla y está al final de la parte B. Lo que significa que esa tabla la tenéis que cortar y pegar en un documento diferente porque va como anexo aparte. Eso tiene una parte positiva también, es que ganéis una página más, porque os recordamos que las 70 son el tope, pero al eliminar esa página que va aparte, pues ganaríais una. Luego, los currícula del equipo principal del proyecto, que no es necesario que estén en ningún formato específico, puede ser Europass o no. El listado de las publicaciones, que es una plantilla en Excel, que te pide más o menos los mismos datos que se veía antes en el formulario online, pues el título de los libros, el autor, la lengua de origen, la lengua de destino, esos datos básicos, ¿no? Las coordenadas principales. Y luego la declaración sobre las publicaciones, que es una plantilla también, simplemente, bueno, para donde tú das fe de que esas obras que propones que son elegibles, y como decía antes, que estás ya en negociaciones o que bien tienes ya un acuerdo formal con los traductores o que estás ya en negociaciones, ¿no? No recuerdo si lo dije antes, pero el contrato para la publicación de la obra y para su traducción podéis tenerlo antes de presentar la solicitud o al inicio del proyecto, es decir, no os lo van a pedir ahora en el momento de la solicitud. ¿Y qué más? Como decía, esta declaración de publicaciones y también los currícula o otra opción es la biografía de los traductores. Bueno, me pongo ya con el presupuesto que nos queda poquito tiempo porque queremos dar luego paso a las preguntas. Como anunciábamos al inicio, tenemos ahora un nuevo sistema de lump sums que, bueno, que se refiere a que los costes se agrupan por paquete de trabajo y por tipología de coste. Luego vamos a ver las instrucciones en el Excel del presupuesto. Las condiciones financieras del contrato que firméis se van a establecer en lo que se llama el Grant Agreement, ¿no? Donde van a figurar, como decía antes, esos entregables, cómo es el sistema de reporting y cómo son, se van a producir los pagos. Y os hemos dejado el enlace también del AGA, el Grant Agreement anotado, donde, bueno, recordar que este documento es muy extenso porque se aplica a un montón de programas europeos, pero está muy bien porque te explica todas las especificidades en cuanto a la subcontratación de personal, cómo se calculan los viajes, bueno, todos los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto al control financiero, y esto son buenas noticias, ahora la auditoría final no va a ser una auditoría financiera, sino que se va a hacer en base a las actividades y resultados, en función de esos paquetes de trabajo y esos resultados cumplidos. Por eso decíamos antes que es tan importante que tú hagas o justifiques que has hecho
esos entregables, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en todo caso, siempre es muy recomendable, y lo dice también la propia agencia, tener una buena gestión financiera interna, ¿no? Y aunque tú finalmente no tengas, gracias a este sistema de lump sums, no tengas que presentar una auditoría financiera, pero sí es muy importante que tú tengas todos, primero, todo el desarrollo presupuestario bien desglosado, y que luego todos tus gastos sean identificables y verificables en tu sistema interno de contabilidad. En cuanto a los pagos, por un lado tenemos la prefinanciación, que es muy alta porque al mes de la firma del contrato te pagan el 80% de los costes totales elegibles del proyecto, y el resto, ese 20% restante, te lo pagarán tras la finalización del proyecto y justificando antes que has realizado y finalizado cada paquete de trabajo. Vale, en cuanto a costes elegibles, son los que realiza el líder o el partner dentro de ese periodo de elegibilidad y asociado, pues claro, a las acciones del proyecto y a esas tipologías de costes que son elegibles, ¿no? Siempre tienen que ser identificables, justificables, razonables, etcétera, ¿no? Hay que incluir todos los impuestos que se apliquen en cada país, seguridad social, IVA, etcétera. En el periodo de elegibilidad, que afecta a la elegibilidad de los costes, va a quedar indicado en el Partner Agreement, pero bueno, en principio contar con que si se firman los contratos para enero, quizás se retrasa un poquito más, enero del año que viene, bueno, pues a partir de ahí se podrían producir gastos, ¿no? Hay algunas excepciones de hacerlo, empezar con carácter retroactivo, entonces en ese caso hay que explicarlo porque es importante que, yo qué sé, tú empieces en enero, por ejemplo, y bueno, se estudiará caso por caso, ¿no? Y luego también se admiten gastos de algunas actividades que se hayan producido después de la finalización del proyecto o antes, pues como por ejemplo la participación en este evento del kickoff meeting o bueno, otras, o por ejemplo si tienes que contratar un apoyo para la parte final, ¿no? Y hacer un informe técnico final, pues ahí también. Bueno, en cuanto a costes elegibles, estas son las categorías que aparecen de costes directos, pero las vamos a ver bien ahora con el presupuesto, entonces no me quiero extender mucho, pero por ejemplo mencionaros que ya no hay un máximo de costes para elegibles para gastos en países terceros, es decir, que podéis hacer actividades de promoción en Reino Unido y ya no se aplica el 30% de máximo elegible que teníamos antes. En el caso de los viajes, transportes y dietas, os hemos dejado aquí y también por el chat lo tendréis, la guía, que esto es un nuevo documento para hacer el cálculo de los costes para viajes, dietas y alojamiento. Y el resto lo vamos a ver ahora con el presupuesto. En cuanto a posibles cambios, antes había que hacer una enmienda si hacías una, bueno, si te pasabas de gasto entre una partida y otra. Ahora ya no, porque además recordar esto, ¿no? Que ya no hay auditoría financiera, pero sí que ante cualquier cambio de contenido y presupuesto es importante que aviséis al project officer que os hayan designado desde Bruselas. Luego abriremos el presupuesto y simplemente dejaros aquí mencionar estos enlaces de interés. Los primeros son para que tengáis a mano algunos casos prácticos recientes, porque al final tenéis también el enlace a nuestros eventos anteriores y ahí tenéis un montón de otras sesiones que hemos hecho sobre estas convocatorias, pero claro, han ido cambiando un poco los requisitos, ¿no? Por eso os dejamos las más recientes, casos prácticos pues como de Nórdica Libros y la editorial Bárbara Fiore. Y en cuanto a temas de capacitación, hemos contado con expertos que, bueno, que nos han dado una serie de sugerencias y formación en temas importantes porque están dentro de los criterios de evaluación, como son la comunicación y la promoción editorial o la gestión de derechos de autor, y aquí podéis acceder. Otros enlaces de interés están aquí, pues relativos al portal de participantes y, bueno, ya cómo participar. Recordaros que estamos disponibles por email, por teléfono, ahora las reuniones son virtuales con cita previa, que no cerramos en agosto,
y aquí tenéis nuestra newsletter, ¿no? Ahora voy a pasar a enseñaros brevemente el presupuesto. Que lo tenía abierto también, pero siempre se me esconde cuando lo voy a abrir. Un momento, presentación. No sé si lo vais. Vale, no, está abierto. Espera más. Esto lo dejo. Vemos los archivos, pero no el documento. No, me pasa igual que antes. Un momento, lo voy a abrir primero y ya pasamos a verlo rápidamente, porque seguro que de aquí tenéis alguna consulta. Vale. Está abierto y ahora me lo debería mostrar. Aquí. Vale. Bueno, ahora lo veis, ¿verdad? Si se ve bien, dale la pantalla completa y ya estaría. Vale. Bueno, ahora lo importante, perdonad, es que no quiero ampliar mucho por si luego me tengo que salir. ¿No lo veis bien aquí? Una vez. Bueno, empiezo. Lo primero es ir a la página de instrucciones. Este es un documento en Excel que tenéis que rellenarlo tal y como está, porque es un Excel con macros, pero después, cuando lo tengáis acabado para enviarlo, hay que cambiarle el nombre del archivo. Os lo explica aquí en estas instrucciones, ¿no? Para darle formato XLS o el XLSX, según la antigüedad del programa, ¿no? Fijaros en las columnas en amarillo. Lo primero que te dice es que en esa misma pestaña de instrucciones tienes que rellenar unas que están aquí. Bueno, aquí pones el nombre de la call y el acrónimo, y estas aquí tienes que poner la máxima, es la 32 y la 33. La máxima cuantía que se puede solicitar y la máxima, el máximo porcentaje de cofinanciación europeo. Importante decir que hay que poner el máximo, no lo que tú vas a solicitar, porque a lo mejor vas a pedir menos del máximo, sino que tendrías que poner en cofinanciación pues el 60, y luego en la cuantía máxima, pues dependiendo de la escala, ¿no? 100, 200.000, etcétera, según el caso. Y luego aquí más abajo veis que dice, aquí en la 40, que se puede customizar la categoría, que veremos luego, de empleados, y aquí en tipo 1, pues yo, por ejemplo, puedo poner Project Manager, Project Assistant, Administrativo, Informático. Y si esto lo cambio, lo customizo, luego me va a aparecer en las pestañas de los gastos por beneficiario, ¿vale? Bueno, lo siguiente que hay que rellenar es la lista de beneficiarios. Que quiere decir que si no vais dentro de un consorcio, pues es solo el nombre de vuestra editorial, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenéis algún socio, le dais a añadir aquí, add a beneficiary. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Vale, pues aquí ponemos librería tal, tal, tal. Bueno, pones el acrónimo y el país y le das con doble clic aplicar cambios. Puede que tarde un poco en empezarlo. No sé si bueno, vamos a poner los datos completos del país y de los acrónimos. Le damos a aplicar cambios y veis que
Bueno, se pone en proceso y ahora nos dará el mensaje de que ya se ha incorporado con éxito ese beneficiario, ¿no? Y lo que ha hecho es que antes a mí aparecía un solo... ¿Ya lo ves? Vale. Antes había un solo beneficiario y ahora tengo uno, un segundo también. Y si tuvierais el caso de alguna entidad afiliada, pues de alguien que pertenece al mismo, una empresa que pertenece al mismo grupo que está participada, lo añadiríais de la misma manera. Luego pasamos a los paquetes de trabajo. Y lo mismo, por ejemplo, el número uno, pues yo pongo el project management. Voy añadiendo más, le doy aquí, añadir, el siguiente sería el de la traducción, ¿no? Y le doy aplicar cambios, doble clic, veis que lo procesa, y esto va a hacer que cuando yo me vaya a las pestañas específicas para cada uno de los, ahora ya lo tiene listo, cuando yo me vaya aquí, voy a ver que me van a aparecer ya el paquete 1 de la gestión y el 2 de la traducción. Y ahí tendría que completarlo con los que son el resto de paquetes de trabajo que son obligatorios. Muy bien, ya tenemos eso listo. ¿Qué más habría que ver? Bueno. Deciros, no todas las pestañas hay que rellenarlas. Por ejemplo, esta de costes estimados del proyecto, no. Se va rellenando después con todos los datos que tú vayas poniendo. Esta, proposal budget, hay que rellenarla, pero al final del todo y solo la última casilla. Aquí, en requested EU contribution, tenéis que indicar para cada miembro del consorcio la cuantía que vais a solicitar, ¿vale? Luego, esta de overview y gastos de personal por día se va rellenando automáticamente y simplemente enseñar los costes de depreciación, porque aquí, por ejemplo, si tenéis pensado comprar un portátil equipment, ¿no? Lo indicáis aquí con la fecha de compra, cuánto os ha costado, qué porcentaje de uso le vais a dar, pues como no lo vais a usar al 100% por eso, para este proyecto a lo mejor, pues un 80%. ¿Y qué vida puede tener ese aparato? Pues 10 años, bueno, lo pongo y aquí automáticamente me va a salir el importe que yo puedo imputar como coste de depreciación. ¿Vale? ¿Qué más del presupuesto? Que ya lo estamos acabando, la última columna. Vale, y ya enseñaros costes concretos y ya con esto acabaría para dar paso a las preguntas. Ah, importante. Tenemos el primer apartado, son los costes directos de personal. Aquí entran tanto el A1, que es los employees, que son el staff, pero hay otras posibilidades también de personas que trabajen bajo contrato, pero que no sean del staff. Por ejemplo, el A2, personas naturales con contrato directo, pues por ejemplo, un autónomo que vosotros contratáis para que os dé apoyo específico para este proyecto o con un contrato temporal, ¿no? El siguiente, seconded person, son las personas que están en comisión de servicio, es una cesión temporal de trabajadores, de manera que esta persona no está contratada por ti, forma parte de otra empresa que te la cede temporalmente. El siguiente, y aquí conocemos muchos casos, sobre todo en pymes, tenéis la opción también de si hay algún propietario de la... de la editorial que no tiene, no se atribuye un sueldo mensual, sino que va cobrando pues, por proyecto a medida que van saliendo las actividades, ¿no? Pues en este caso se podría, está contemplado. Y voluntarios, ojo, no son costes, en este caso no son costes elegibles, ¿no? La subcontrata, como veréis aquí, es todo costes agrupados, ¿no? Por ejemplo, si tenéis el apoyo, contratáis una agencia de comunicación, ¿no? Pues, bueno, y si tenéis otros, lo vais agrupando con, según sean las unidades y coste por unidad. En las compras, aquí hay varias opciones. Por ejemplo, gastos de viaje, subsistencia,
Se incluye el viaje, las dietas y el alojamiento. Remitiros, como decía, a esa guía, y hay un cálculo también para ver las distancias entre un punto y otro. Esto se hace ahora por costes unitarios. Tú ya no tienes que justificar lo que te ha costado exactamente el billete de avión, sino que lo que tienes que hacer es el cálculo. Por ejemplo, imaginaros que tengo vaya una feria en París desde Madrid. Pues yo calculo la distancia que hay de Madrid a París y me va a salir un importe que me cubre también, que tiene en cuenta el precio de vuelta, ¿no? Decir también que para traslados, viajes, a partir de, o sea, de 400 kilómetros, o sea, perdón, ¿cómo era? Que me lío. No se puede, perdonar. No se puede coger un avión si no viajas más de 400 kilómetros. Si son distancias menores, tienes que coger un tren o otro medio de transporte terrestre. Incluso si tú estás dispuesto a coger un tren para una distancia muy larga, que supere esos 400 kilómetros, el coste que a ti te van a abonar será como si hubieras ido en avión, es decir, al alza. Esto se hace para incentivar a usar bueno, transportes y energías más renovables. Hay que tener en cuenta, por un lado, que la COVID ha cambiado notablemente bueno, pues el modo de trabajar, de organizar eventos, ha afectado mucho a los viajes, y que por otro lado está la actual estrategia de la Comisión Europea y el Green Deal, con este objetivo de reducir, al final acabar eliminando la emisión de gases de efecto invernadero, con lo cual, bueno, se trata de incentivar esto, ¿no? ¿Qué más? Luego, como decía, costes de equipo, si hay costes de depreciación, y otros, pues por ejemplo, costes para una web, fees de artistas, por ejemplo, aquí pone derechos, pero ojo, no son elegibles la compra de derechos de la publicación y de la traducción. Esto se entiende que lo tienes que haber hecho, bueno, que lo haces aparte, ¿no? O sea, es necesario que lo tengas, que lo justifiques, que tienes esos derechos, pero estos costes no los puedes incluir aquí. Y el apoyo financiero a terceras partes se refiere a que tú puedes dar, por ejemplo, algún premio, alguna subvención a terceros, yo qué sé, si por ejemplo haces algún pequeño... Es verdad que en esta convocatoria no se utiliza mucho, pero podrías hacer, por ejemplo, para promocionar a unos autores en el ámbito de la poesía, pues hacer un pequeño concurso para jóvenes con un premio de poesía joven, ¿no? Un pequeño premio. Bueno, pues lo podrías incluir aquí. Y luego veréis que los costes indirectos son el 7%, o sea, una vez que tú tienes todos los costes directos, pues se te calcula 7%, y si hay socios, se reparte de manera proporcional, ¿no? Así que bueno, si queréis podemos ver preguntas más concretas que podáis tener sobre el presupuesto, porque en principio ya hemos visto todo lo más importante de este documento. Me he pasado un poco de tiempo al final con los retrasos. Entonces, vamos a ver. Salíamos al turno de preguntas, ¿no? Sí, vamos a ver si hay preguntas. En el chat no hay ninguna. En principio, a lo mejor hay alguien que lo quiere hacer oralmente. Acaba de entrar una por el chat, no por el apartado de preguntas y respuestas, que es el que pedimos que por ahí hagáis las preguntas, sino por el chat general. Vale. Perdona, que justo no lo voy a compartir pantalla. Vamos a ver, es... dice, mis preguntas son... Si una entidad quiere concurrir sola, bien, pero no tiene más de 2 años de experiencia, pues no sería elegible para este año. Se tendría que presentar el año que viene. Y editoriales sin experiencia, bueno, es que está asociado a este tema de la antigüedad. Lenguas minoritarias en España. Pues estas son las tres, si no me equivoco, ¿sí? No tenemos ninguno más.
¿Los traductores deben ser asalariados de la editorial o pueden ser freelance? Por supuesto, no tienen, de hecho, casi nunca lo son. Suelen ser freelance que se contratan expresamente para traducir una o varias obras. ¿Qué se entiende por hilo conductor? Me imagino que se refiere a la selección del paquete de... Esa es la expresión que he utilizado. Es la argumentación de la selección del paquete de libros. Es decir, evitar la sensación de que la selección es casual y que no responde a un criterio que tiene que estar bien definido y que va a ser básicamente un poco lo que va a decidir la selección o no la selección, que el evaluador vea que tiene coherencia esa selección, que responde a una estrategia que se alinea con las prioridades y con los objetivos de la convocatoria, pero no es lo conductor en el sentido físico. Por ejemplo, mencionando lo que hablamos antes, ¿no? Hay proyectos seleccionados el año pasado, pues recuerdo de la editorial Vaso Roto, que era una antología de mujeres poetas de diferentes geografías europeas. Había otro de Rata Nature, si no recuerdo mal, que estaba relacionado con cambio climático y para diferentes públicos, infantil, adulto, etc. Por eso os decimos que echéis un vistazo a la memoria porque os puede ayudar para entender, ¿no?, en qué consiste este tema de ese hilo conductor. No se trata de un mismo autor, ni mucho menos si se quiere fomentar esa diversidad, sino de una temática, por ejemplo la de Armaenia, que era sobre todo, eran autores, algunos de ellos no europeos, residentes en otros, en países europeos y procedentes de otras geografías, autores de Somalia, de Turquía, que hablaban de temas como la migración, la adaptación en el lugar de acogida, etcétera, ¿no? Pues ese tipo de temáticas. Veo otra en la sección de preguntas. Es sobre el espacio, la extensión máxima de la parte B. Dice, cada paquete de trabajo ocupa más que una página. Sí, es verdad. Dice, hay que preparar 3 por cada libro, traducción, publicación y promoción, además de los generales. A ver, como decía antes, tú tienes que tener esos 4 paquetes de trabajo y luego añadir, si fuera necesario para tu proyecto, otra tipología de paquetes. Pero no quiere decir que si tienes 5 libros, por ejemplo, tienes que replicar el paquete de traducción 5 veces y copiar toda la estructura 5 veces, sino que dentro de ese mismo paquete de traducción tú haces referencia individualizando de cada libro. Por ejemplo, si hay un traductor que te va a traducir 3 obras dentro de un paquete de 5, pues hombre, ahí esa parte en concreto la puedes agrupar, lógicamente. O sea que en principio esto lo tiene en cuenta y no debería haber ningún problema. Y recordar que hay una página que se gana también, que es el listado de proyectos anteriores, la sacas aparte. Creo que no hemos saltado una. Del anterior, ¿los socios pueden ser nacionales o se exige que sean de otro país que no sea España? Pueden ser tanto españoles como de otro país. Ya nos lo comentaron en el webinar de Bruselas, que si se incorporan agentes de otros países relacionados con esa estrategia de distribución que establezcáis para vuestros libros, pues genial, porque de alguna manera esos agentes se in situ en esos países a los que os vais a dirigir y vais a querer promocionar esos libros. Perfecto, pero al mismo tiempo eso depende del enfoque que vaya a tener vuestro proyecto, porque igual queréis colaborar con una serie de distribuidores españoles que al mismo tiempo tienen en cuentas en otros países de habla española, etcétera, ¿no? Depende del proyecto, lo que decíamos, ¿no? En ese criterio de evaluación se va a valorar por qué ese partenariado y de qué manera, ¿no? O sea, qué rol juega cada uno de esos socios. Creo que no tenemos ninguna más. ¿No? ¿Tenéis ¿No hay manos? A Inma García con la mano levantada. Gracias, pues. Dale paso, ¿podemos dar paso a Inma, por favor? Ahora la veo. Sí. Gracias, David. Inma, si quieres, puedes activar tu micro. A ver si funciona, no sé. Sí. Es la primera vez que lo hago. Perfecto. Yo quería preguntar cómo, al hacer la planificación de las actividades con 2 o 3 años de antelación, puede ser difícil conseguir el compromiso de un autor, del traductor. ¿Cómo vamos a saber en qué fecha se puede confirmar una actividad?
Bueno, que, o sea, por un lado sería el tener ya el compromiso del autor o el propietario de los derechos y del traductor, que eso sí es muy conveniente que lo tengas ya, si no ya firmado, pero que estés ya en negociaciones, como decía antes, para asegurarte que eso es viable. En cambio, claro, yo entiendo que hay actividades, si por ejemplo pretendes acudir a una feria que se va a celebrar dentro de 2 años, pues a lo mejor esa feria, por lo que sea, luego se puede cancelar o puede haber cualquier otro imprevisto, ¿no? Pero como decía, vamos a separar lo que es fundamental, tener ya atado o envías bien atado, o vías de negociación, y bueno, otros imprevistos que puede haber. Por eso hay un apartado que se llama de gestión de riesgos, ¿no? Donde tú tengas un poco un plan B, ¿no? Y la parte buena, bueno, y mala es que como ya llevamos un tiempo de experiencia desde que estalló la pandemia y hemos visto cómo se reacciona a los cambios de cancelaciones, eventos que se cancelan, otros que se transforman en híbridos y tal, pues sería un poco tener previsto ese plan B. Por ejemplo, no sé, si tú tienes en tu planning, tu participación en una feria es súper importante, no solo porque vas a llevar los libros, sino porque además llevas al autor, autores o algún traductor, y además ibas a hacer alguna acción específica, pues por ejemplo con el público, un encuentro y tal. Si era un elemento muy importante de cara a la promoción de esas obras, pues a lo mejor tienes que tener un plan B para si esa feria se cancela por COVID o por lo que sea, ¿cómo vas a hacer, ¿no? Pues a lo mejor lo sustituyes por una campaña, yo qué sé, digital, donde además buscas una serie de colaboradores, yo qué sé, embajadores, influencers, tal, cogéis un blog, o sea, buscar otras maneras de llegar a ese público, a esas audiencias, ¿no? Gracias. Es algo habitual que os dé ese temor. En el fondo es una estimación, ¿eh? De todo lo que estás haciendo es una estimación, y no tengáis miedo por concretar, bueno, y si es posible evitarlo, porque es verdad que ahora estamos sometidos a todo este tipo de eventualidades, pero eso, el objetivo es llegar a un público adolescente. Bueno, pues ese objetivo ya se mantiene por sí. ¿Cómo lo articulas? ¿Tenéis cerrada una feria? Lo puedes mencionar, pero vaya, si esa feria se cancela, puede que haya otra paralela. En definitiva, no hay que tener un temor a que no se cumpla el calendario tal y como está previsto, porque efectivamente la vida de un proyecto es muy larga, y más ahora con lo que ha ocurrido. Se trata más de eso, de establecer, digamos, líneas de actuación que son las que dan cuerpo al proyecto. Que es una feria, pero que luego lo transformáis a algo digital, bueno, pues el objetivo y la consecución va a ser el mismo. Eso, pero que no tengáis miedo y evitar los compromisos concretos con fecha y hora, porque eso sí que os colocan en un escenario de riesgo. Aparte, como ha dicho Carolina, lo que sí que hay que aclarar es que tenéis los derechos de autor confirmados, que tenéis el contrato con el traductor más o menos apalabrado. Eso sí que son, digamos, lo que da la estructura del proyecto. Los otros son, pues, eso, citas que están sometidas a eventualidades. Eso sí, cuando haya cambios de calado, sí que os recomendamos que siempre mantengáis al tanto a vuestro project officer. Es decir, si vuestro proyecto es seleccionado, vais a tener una persona que va a ser la que va a acompañaros durante todo el proceso de ejecución. Y entonces, si se producen cambios de este tipo de gran calado que son significativos dentro del proyecto, sí que deberíais de contactarle e informarle para que esté al tanto. Pero esto siempre es a posteriori. Es decir, una vez que el proyecto ha sido seleccionado, se firma ese acuerdo, se hace esa prefinanciación y se nombra como un tutor. Este tutor es el que va a tener todo el seguimiento del proyecto, y efectivamente somos muy escolares. Hay capítulos que podéis transformar sin pedir permiso, pero otros que es mejor que lo comuniquéis. La experiencia, como hemos visto, es muy buena, pues son bastante flexibles, y más con este precedente que hemos tenido. Pero en el caso de que sean cambios, pues digo lo de escolar, si es posible, le informáis del cambio y del plan B, que seguramente os va a dar el ok, pero ya no solamente decís vamos a cambiar, sino vamos a cambiar, y lo que decíamos que era así va a ser de esta otra manera, y el presupuesto se va a transformar ligeramente, pero eso le facilitará al gestor la gestión, nunca mejor dicho, de esta modificación, y será mucho más fácil que del ok. De acuerdo, muchas gracias. ¿No hay más, Leo?
Gracias. Pues nada, simplemente, bueno, pues ya hemos concluido, ¿no? Con 10 minutos sí. Después de siempre de cortesía. Ay, perdón, pues una eso, aclaración, perdonad, que me he dado cuenta que no hemos respondido al completo la de las lenguas cooficiales en España, que hay alguna más, el valenciano, bueno, nos referimos no tanto minoritarias, sino sobre todo las lenguas cooficiales, ¿no? Que todas ellas pueden ser elegibles. Que las lenguas, según recoge la convocatoria, son aquellas que están reconocidas por las constituciones nacionales. En este caso, España reconoce estas cuatro. Y entonces, ahora la novedad, eso sí que Isa lo podría explicar o Carolina, es que se puede traducir dentro del programa, eso es algo muy novedoso, de una lengua a otra, que eso no ha sido así hasta ahora, pero de nuevo esa novedad, como el tema de los autónomos y otros temas, hay que tomarlo en su dimensión, porque esta posibilidad, no solamente del euskera al catalán o del gallego al italiano, sino que también estas lenguas consideradas oficiales tendrían encaje, vamos, tendrían en entrada en el programa, pero siempre con una estrategia transnacional y con una estrategia de circulación. Es decir, traducir algo que va a estar en este entorno puramente nacional, las posibilidades de que el proyecto sea seleccionado son muy, muy escasas. Entonces, es una novedad muy sorprendente, ayer estuvimos, perdón, hablando de ella, pero también tiene su doble riesgo. O sea, hay que tomarla con cautela porque aquí, si ahora se llama circulación de obras literarias, una circulación nacional tendría sería mucho menos competitivo que una transnacional. Pero eso, las lenguas cooficiales son las que están reconocidas por las constituciones nacionales. Y sobre todo tener en cuenta que, bueno, como hemos visto al comienzo, se apoyan proyectos que fomentan la traducción de lenguas minoritarias a lenguas mayoritarias. Entonces, tiene posibilidades una lengua del valencià, del catalán, del euskera, del gallego al castellano, además con una estrategia, ¿no?, de difusión de esos autores en otros contextos hispanohablantes. Pero claro, una traducción del euskera al catalán, ahí la proyección transnacional, ¿no?, como dice Augusto, queda mermada, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa característica de lengua minoritaria a lengua mayoritaria. A nuestro consejo es que lo que hemos venido diciendo a lo largo de la sesión, que leáis bien la convocatoria, interesantísimo y yo creo que es extraordinariamente útil, es que veáis la selección de proyectos, tanto los nuestros que los tenemos en nuestra web, lógicamente, porque para eso son los que tienen entidades españolas seleccionadas. Y algo también muy útil que también se ha mencionado es que en nuestra web tenemos recursos. Recursos son talleres que hemos hecho concentrados, enfocados, mejor dicho, en traducción literaria, porque en aquel momento se llamaba traducción literaria, pero que siguen vigentes. Hemos tenido talleres con beneficiarios, con proyectos que han sido seleccionados, talleres de capacitación, de cómo hacer una gestión de proyectos. Entonces, todo eso está en nuestra web, en el epígrafe de recursos, tendréis que identificar efectivamente por el título aquellas que van destinadas a traducción. Y aunque estamos en otro escenario, con estas novedades que hemos puesto sobre la mesa, pero lo que servía en el periodo anterior es totalmente útil también en el actual. Así que nada, sabéis que es el 30, si recuerdo bien, ¿verdad? La entrega, hay todavía sí, el 30 de dos meses por delante. Y bueno, pues aquí estamos para las dudas que queráis hacernos llegar. Y vamos a dar por concluida la sesión de hoy. De nuevo, siempre agradecemos a David, que es el que ha gestionado toda la sesión. Y bueno, pues aquí os esperamos y nos vemos. Buen verano. Gracias. Hasta pronto. Gracias.